Planteles, incluso formó parte de aquel plantel Guaraní. Marcha séptimo con 7 puntos y la próxima fecha va a enfrentar nada más y nada menos que al puntero, a Olimpia. Qué lindo duelo, ¿eh? 11 puntos para el puntero. Ojo en la categoría. Que está séptimo, decías, Pablo, pero si uno mira los puntos de Olimpia y tampoco está lejos. Pelota para Román, ¿cómo cruza? Viene el centro, pelota que se desvía. Va quitando la defensa de Petiros de Mayo, puede recibir de nuevo a Cerro Porteño, sale el árbitro. Narváez preparando el servicio, tiro libre para Petirossi. Todo esto sobre 13 minutos de partido. Ahí está Narváez. Viene el centro de Narváez, arriba al segundo poste, cabezazo. Defensivo, entonces era córner. Apurado quitó César Coronel la pelota por el fondo, servicio de esquina que corresponde al conjunto de Petirossi, que también muestra quien con la pelota quieta puede ser interesante. Sí, justo hablábamos, ¿no?, de aferrarse de Silvio Petirossi a las pelotas detenidas. No, creo que esta es la pareja. ¿Cómo no le va a conocer? Y no le conozco. Bueno, bueno. Hay pelota que va a corresponder al conjunto. Ahora Arturo, Aranda para Mendieta. Hay marca por parte de Antunes. Petirossi, 0-0 está el partido. Ahí. Por ahora ya no puede llegar, no puede generar una superioridad, mucha tenencia de pelota, pero sin herir. No es profundo, el 2, aquí correcto, en línea Aníbal Esteche, porque quedó enganchado. Adelante. Aranda juega, Verdún quiere. Hay buena marca por parte de Antunes. Está nervioso el técnico que dirige al equipo del 2. Ahí está Eligio Germán Antunes. La imagen se queda con Britos. Está llevando bien el partido Silvio Petirossi. ¿Sí? Es el camino que le sienta mejor a este equipo de Petirossi. El número 5. Últimos minutos del desarrollo del juego en su primera parte aquí en el Río para Piti. Un saludo para Sergio Díaz, apoyando también al asistente Pilar. Qué lindo la duelo. La Copa, ¿eh?, Paraguay, sí. El duelo de Atigrá y Ñeembucú. Esa fue precisamente la final de la Interligas para que Atigrá llegue a la intermedia. Allí en Mudio juega para el 2 de mayo. Le va a pegar de zurda buscando a Vázquez. Arturo quiere posibilidades para convertir, pero sin embargo eso no está ocurriendo. Y por supuesto que hay desde ese lado mucho mérito en el trabajo defensivo del Silvio Petirossi. No hay que restarle méritos a lo que está proponiendo. Cambió mucho el partido del primer tiempo. No, totalmente, muy parecido. Mellizo. Muy parecido. En los primeros 5 minutos generó un par de situaciones buenas, interesantes. 2 de mayo, pero otra vez. Tillería. Y en el primer partido pitó Carmen Gómez. Carmen Gómez de buen trabajo.